¿Pero vosotros creéis? He comido una barrita de la Antonia. Y encima... Ya, además tuvo la desfachatez de hacer un vídeo de la barrita de Decathlon. Que, por ejemplo, para la hora de comer el tema de las barritas y demás, yo uso las... Es que no sé ni cómo se llaman, porque como siempre he cogido estas... Y gustó mucho. ¿Qué va a gustar mucho? ¿Qué va a gustar mucho? Sí, porque... sí. Lo mismo que las barritas, que gustan una barbaridad. Escucha, y te voy a decir por qué. Porque la gente... A ver, hay que comer barritas de calidad, de marcas reconocidas. Estas son las buenas. Eso es una gominola, hombre. Ya empezamos. Hola a todos y todas. ¿Qué tal estáis? Del amor hermoso. Bueno, pues hoy ya sabéis el temita, ¿no? Barritas normales. Contra barritas de normales, los... Normales. Estos son las normales. Y las tuyas son las... Contra barritas de los pros, ¿sabes? Madre de los pros. Y lo bueno que tiene, mira, es que tiene un detallazo esto que eso no tiene. Ahora coges ahí, te lo has comido, coges y haces... ¡Pum! Con el mismo plastiquito. ¿Y esto dónde va? Al bolsillo, el monte, como si no lo hubiéramos pisado. Vamos a ver. ¿Qué vale esto? Eso vale 2 euros. 2 euros. Pero tú sabes que tiene BCAAs, magnesio, tiene todo aquí. Mira, me está diciendo un tío que tiene BCAAs, magnesio, y luego se mete. Te pones a leer, escucha, para, y luego... Tú calla, mira. Tiene vitaminas, L-carnitina, tiene glutamina, tiene aminoácidos. Ahora, preguntarle que qué es los aminoácidos. Por ejemplo... Está el tío ahora diciendo que esta barrita es lo mejor que hay que comer tal. Hombre, y luego llega a la pastelería y se come una palmeraca así. A ver, no tiene que ver una cosa con la otra. No, vamos a ver. Esto es alimentación deportiva, suplementación. Ay, lo cuando de va... que... Esos son gominolas. Gominolas. Esos son gominolas. Y el gel. El gel este también. Eso no sé lo que es. Eso la verdad que no sé lo que es. Yo eso no me lo comería. Tienes que mirar a ver qué cosas te metes en el cuerpo. Sí, vale, mira, iba a decir una sola cara, pero vale. A ver, cuando vas muy cascado y estás haciendo kilómetros y no hace falta ir muy cascado, empiezas a hacer kilómetros. Con este tipo de barritas, o sea, además de alimentarte y tener energía, lo que te ayuda es a recuperar mejor. Entonces al día siguiente puedes entrenar y puedes volver a salir en bicicleta y no te duelen tanto las piernas. ¿Sabes lo que pasa? Que yo entreno y me pego la soba y al día siguiente me tengo que trabajar. ¿Sabes? Entonces, al día siguiente no puedo coger la bici otra vez. Yo es en el momento. O sea, yo voy con la bici y necesito... Me meto un chute de la barrita de gominola que se deshace en la boca. No se hace pesada. Y al momento tienes ¿cómo? El chute ahí. Y los geles, lo mismo. Ahí encima no te has dejado... un huevo de perras, ¿sabes? No. Es que aquí vamos a lo mismo. Que tomar, te aquí tendrías que tomar cuatro de esas no, para hacerte, lo que hace una de estas. Pues, es que esto tiene mucha más sustancia, esto tiene mucha más energía. Pues cuando llegue a casa ya voy a comer un plato de judías y dos trozos de carne, ¿sabes? Y ahí tengo todas las proteínas que quiero, pero para el momento de la bici, mira, como yo no me estoy jugando el tour. No hace falta jugarse el tour, no hace falta. Mira, esta mañana me he tomado glutamina. Me he tomado carnitina. Y me he preparado en el bidón que he ido toda la mañana con las sales. ¿Ves? Hoy he ido de. Como sí un que tiro. Uso Isostar porque me ha ido siempre muy bien. Isostar. ¿Dónde venden Isostar? En muchos sitios. En el de Carlos. Y en el campo. Y en el campo. Estamos hablando de lo mismo. O sea, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Qué le pasa ahora al Isostar? Pues, también es malo. Claro. A ver. Hay muchas marcas de alimentación, ¿vale? Y están las marcas top y están las marcas de. Pues, ya que te alimentas, ya que tomas suplementación, vete a la buena. Ya. Claro. O sea, pues. Que me vale 2 euros y la otra vale 1 euro. Que tomas una Coca-Cola. Simplificar recursos, macho. Simplificar recursos y ahorrar tiempo. Pues claro, vas a la tienda de las bicicletas a que te arreglen, te cambie la cadena, que te arreglen un pinchazo y te compras la barrita. Pero yo al Decathlon voy a comprar esto porque además lo tengo Decathlon. Al lado. ¡Ay, el Decathlon! ¡No me hables del Decathlon! Por favor, no, ay Dios mío. Hasta el centro para ir a una tienda de mecánico a comprar. Mira a ver que me entiendo, Jesús. No, que te voy a pegar. Me estás metiendo mucha caña. Hoy me estás metiendo mucha caña. Chavales, que no pasa nada.
que no se os van a caer los anillos por comprar las barritas y los geles en el Decathlon. Calidad, no pasa calidad. Nada. Que eso te que va a no dar una hipoglucemia de esa rara. ¿Qué te va a dar? Llevo 5 años. Así te, no estás, me pasa nada. Así te estás quedando con tanta barrita de Decathlon. Fíjate, mira. Para mira, eso. Mira. He hecho un pincel. He hecho un asco. Para eso te vas a los frutos secos, te compras gominola de osito. El rincón. Te compras gominola de osito. Eso que, sí que te... es una porquería, la gominola. ¿Y de qué está hecho la barrita que tienes tú? ¿De gominola? Azúcar, azúcar, composición de la barrita. ¿Y qué se azúcar. Necesita? Vamos a ver, ¿qué se necesita cuando aminoácidos, vas aminoácidos. Glutamina. Cuando tú vas jodido, que estás ya, que no puedes pedalear. La glutamina te recupera la musculatura. Hay que meterse azúcar. Tío, azúcar, claro, para que Coca-Cola. Luego te pegue... es como las Coca-Cola. Luego te pega un bajón. ¿Qué es esto de las Coca-Cola sin azúcar? Y vas a una marcha, llegas ahí, que vale. Ya te has metido caña, y llegas, vale. Ahí, y llegas ahí, que necesitas azúcar, y dices, no, Coca-Cola sin azúcar, pero la madre que parió, macho, que yo quiero azúcar. También, yo quiero azúcar, ¿por ahí... qué has quitado la Coca-Cola con azúcar? Ahí te voy a dar la razón. Pero a lo que yo voy, que no pasa nada. No pasa, al final. Esto es como todo, publicidad y el efecto. Mentira, es el mentira, mismo. No es el mismo, no es el mismo, no es el mismo. ¿Vosotros qué opináis? Aquí los comentarios. ¿Barritas homologadas o barritas de los frutos secos? Esto es como el que se compra un polo y el que se compra un polo Lacos. ¿Sabes? Y a lo mejor el polo que no es de marca te dura más y te ha costado la mitad. ¡Ya está! Y ya está. Pide que vamos a empezar a discutir y al final nos vamos a cascar. Esas barritas. Que al final nos vamos a cascar. ¡Me cago en la leche!